Es casual que eh, ya contemos con algunas iniciativas estupendas. Por ejemplo, en el, en el Victorian Albert de Londres este verano se ha podido ver a Yamamoto, eh, en el Guggenheim vimos a Giorgio Armani, eh, en Venecia una espléndida exposición sobre Mariano Fortuny y Quiero recordar que el primero que entró en un museo fue en 1983, en el MOMA de Nueva York, Yves Saint-Logan. Que haya una exposición de Yves Saint-Logan me parece que es un, un gesto de la inteligencia y la sensibilidad de, de, de este lugar especial en Madrid. Y muchísimas gracias por haberme confiado, Iñaki, que hiciera una, un ciclo. En primer lugar, tengo, les traigo el saludo que no ha podido venir de, de Manolo Blanik, pero supongo que si no ha venido es por culpa de sex en Nueva York, eh, que lo tiene atareado más de lo debido al pobre Palmero. Eh, en cambio, es una enorme satisfacción presentar a un amigo. Esto es nepotismo ilustrado. Eh, un amigo de tantísimos años pero que lo voy a presentar muy seriamente. Que sí, <laughs> es eh, Omar Calabrese. Por varias razones. Bueno, Omar es eh, conocidísimo en este país, por, fue el que acuñó y fue delicia para todos los modernazos de esta ciudad, la era neobarroca. Es un, naturalmente es un semiólogo, pues, se trata de traer gente inteligente. Es... Además fue, esto quiero decirlo, eh, rector del museo más grande del mundo, prácticamente, ¿no? la Scala, Santa María la Escala en Siena. Eh, ha escrito libros eh, deliciosos, es un maestro en semiótica y eh, en mi casa hay un libro que estuve hojeando ahora que hizo con Versace, que es bueno, pues, otro modisto, eh, que se llama Vanitas. Y si hay alguien capaz de entender lo que es la moda como fenómeno tan semiótico, pero además de la moda en un museo, aceptemos que esto es un museo, es Omar Calabrese, que he pedido que sea él el que inaugure porque me parece que es el, el modo más, más digno de enfrentarnos a un ciclo que me voy a permitir simplemente recordarles con qué buen criterio lo he hecho. Primero Omar Calabrese. Por supuesto. Después viene Gerard Mazzalobo. Gerard Mazzalobo y tiene una gran ventaja. Fue presidente de la marca de Loewe, por ejemplo. Es profesor en el Instituto de Empresa. Eh, inteligente, fantástico. Y además ha trabajado muy bien, muy bien con la marca Yves Saint-Logan. Es un experto eh, en, en comunicación y eh, semiólogo. Eh, estrella de Diego quizás nuestra mejor historiadora del arte y, sin lugar a dudas, la mayor experta en Andy Warhol, que ella a veces llama Andy por la cercanía que tiene eh, con él. Si han visto la exposición fantástica, verán que hay eh, eh, cuadros de Andy Warhol y la relación entre Andy Warhol e Ibsen Logan era muy estrecha. Eh, luego tengo el enorme placer de traer a Daniela Ferretti, eh, que es arquitecta, que quiere tener una conversación, porque dice que es una arquitecta y es una directora de museo, y no una conferenciante, pero eh, está trabajando muy seriamente sobre la colección de obras de arte que ha hecho Ibsen Logan. Y Daniela Ferretti, además, es la directora del Museo Fortuny, que... Creo que entre Fortuna y San Logan, como veremos, hay más relación de la aparentemente vista de cerca. Y además, ella eh, hizo una de las más bellas exposiciones que he visto de moda en un museo, que era una exposición de una colección de Delfos de perdidos en Estados Unidos, en Venecia, el año pasado. Y amablemente viene a pesar de los líos que tiene. Luego. Eh, Pedro Moreno y David Delfín. David Delfín lo saben porque es ese señor que sale en los telediarios. Y Pedro Moreno es quien tuvo la, eh, el premio Goya por el vestuario a esa película de Pilar Miró. llamado El Perro del Hortelano. y eh, Pedro Moreno. Yo apuesto, ya lo ven ustedes, que si hay alguien que sabe de moda en este país es Pedro Moreno. Y David, al queremos preguntar a alguien de su relevancia y siendo joven, ¿cómo ve hoy a Yves Saint logan Y luego la última, de last but not least. Eh, yo hablaré de la moda como traducción, pero esperen a que se lo cuente otro día. Eh, ahora doy rápidamente la palabra a mi querido Omar labrese que ha elegido el tema Arte y Elegancia en Ilsanogán. El Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la invitación, que agradezco mucho. Hablaré, decimos en castellano, castellano, pero claro... Es un idioma muy criollo. <laughs> prefiero, prefiero decir que hablo en, uh, en italiano, o si ustedes prefieren en hispaliano. algo que parece ser uh, castellano, español, pero, pero exactamente no lo es. De todas formas, mejor hablar en, en una caricatura de, de lengua que no... Uh, hacer comprender nada por, por los intérpretes, uh, por los efectos de, de los intérpretes. De todas formas, uh, empezamos diciendo que decir que Yves Saint Laurent uh, es un amante del arte antiguo, contemporáneo, moderno, y que en sus colecciones hay algunas citas de obras de arte es un hecho muy banal, muy banal. Uh, en primer lugar, porque desde cuando la historia de la moda ha empezado, decimos del siglo XV, más o menos, en Italia y en España, con un trattato di Avila molto famoso alla metà de, de, del 1500 sino eh, in Italia eh, con il Baldassar Castiglione un filosofo di corte italiano che ha scritto un, un libro che si chiamava Il cortegiano e che eh, ha deciso di de, de, de definire la moda como una forma del vivir. Es decir, que la forma de vivir son los actos de la vida cotidiana que se pueden eh, buscar también en las obras de arte y literatura. Un clima cultural siempre es lo mismo en el arte y en la vida cotidiana, como la moda, la música, Uh, la, la, las actitudes, uh, uh, el comportamiento en la corte y así siguiente. Tenemos que decir también que mm, muchos artistas fueron los primeros a, a dibujar uh, para la moda. Por ejemplo, el nieto, nipote, el nieto, nipote. De quien, Sobrino. no, il nieto il nieto di Tiziano il no. nieto di Tiziano no. Vecelio sí, che si chiamava ah, bueno, <laughs> Cesare Vecelio ha scritto un libro fantastico al final del siglo XVI sobre los costumbres y los vestuarios de la gente in todo il mundo il primer catalogo della moda in todo il mundo al final del siglo XIX 15, 16, e in eh, Cortes cortesie si tengono uh, uh, esposizioni di moda, per esempio, in eh, Ferrara Isabella d'Este con artista, in Mantua con uh, Eleonora Gonzaga, sino la famiglia Médicis in Florencia con il famosissimo pintor bronzino. Che ha dibujato i vestuari della de, de de duquesa de, de Médicis de Florencia. Questa è es la prima razón. entonces. La moda tiene una connessione storica con l'arte. arte. Secondo, Yves Saint Laurent e su compañero Pierre Berger sempre affirmarono che. Que eh, hay una relación muy, muy cercana entre la moda y el arte. Yves Saint Laurent decía: la moda no es arte, arte, estos harapos, uh, se puede decir, ¿eh? Drapos. Drapos. Bueno, eh, la, la moda no es arte, pero necesita los artistas como horizonte cultural. El arte es necesario, una necesidad vital por la moda. De otro lado, hay, hay algo que es testigo de, de la actitud de, de Yves Saint Laurent, porque Yves Saint Laurent ha estado... Ha, ha, ha costruito una imponente collezione de di opere d'arte. In uh, Parigi, nel 2010, una imponente subasta di obras fu venduta per 342 milioni di euro, per la fondazione dirigita da uh, Pierre Berger. E si tratta di una collezione... Enorme, construida mmm, sin an, alguna velocidad, muy lentamente, muy lentamente, y con una enorme variedad de objetos: eh, arte antiguo, arqueología, arte moderno, arte contemporáneo, arqueología, eh, objetos del comercio anticuario. Eh, oggetti esotici maschere modernariato come si dice oggi e eh, racconta eh, dice tutto Pierre Berger in un film dirigito da un, un, un francese che si chiama L'amour fou che è apparito l'anno passato in Parigi traducito in italiano, per feltrinelli, no sé por feltrinelli, non so perché, solo in italia, eh, traducito. Possiamo vedere alcuni esempi della de collezione. Per esempio, Ete Picasso, strumento musicale e partitura, Georges Braque, Tres pájaros. Marcel Duchamp, Belle-Hélène. Ustedes pueden empezar a ver que hay algo que ya está en la memoria de los trajes y del vestuario de, de, de Yves Saint Laurent. Y veremos. Por ejemplo, la Belle Hélène es un parfum. Un perfume muy parecido a Opium. O a Belle Opium. Piet Mondrian. Piet Mondrian. Bueno, Yves Saint lo compró en el 1991, me parece. Entonces, algunos años detrás de la colección de moda, homenaje a Mondrian del 1965. Otro Piet Mondrian tenía tres Mondrian. Sino un de Quirico, el Ritornante. Obras di surrealismo italiano, francese. Matisse, una passione, una vera passione per uh, uh, Yves Saint Laurent. È bellissimo. Un quadro un po' tardo, bellissimo, di Henri Matisse. E la prima opera comprata per Yves uh, Saint Laurent, che que è es questa scultura, di Constantin Brancousch, al ritratto di Madame L. R. La prima opera, bueno, la terza opera comprata, però la prima opera di arte comprata por Yves Saint Laurent. E poi Ferdinand Leger. E naturalmente artisti che in en Francia, negli en anni 50, eh, debugavano per la moda, come Sonia Delonné, per esempio o uh, suo fratello Robert Delaunay. Hasta la ultima esposizione, echa nella la Fondazione uh, uh, Pierre Berger Yves Saint Laurent, alcuni mesi prima della morte di de Yves Saint Laurent, echa por David Hockney, che ha costruito 76 di buhos per l'iPhone. Se ve molto bene la quarta imagen, che è una caricatura, una miniatura, il caballete con l'iPhone iPhone, pero è eh, eh, una miniatura, e le altre sono tre, eh, tre di 76 eh, opere di David Hockney, pop, artista inglese, eh, molto ben conocido. Bueno, però come io decía antes, è una banalità. Eh, hablar de, de, del amor del arte de Yves Saint Laurent. Continúa siendo una banalidad decir que Yves Saint Laurent ha participado a muchas actividades eh, artísticas, entre comillas. Por ejemplo, en el ámbito de la producción eh, cinematográfica. Ha dibujado eh, trajes y vestuarios. soprattutto per sette películas molto importanti. Belle du Jour, 1966, eh, Buñuel, per uh, Catherine de Neuve, para Catherine de Neuve. Pero Alain René, suo amico intimo, Su amigo íntimo por razones políticas también. Porque casi nadie conoce el hecho que Yves Saint Laurent, rico de la burguesía francesa, de la aristocracia francesa, era de izquierda y participaba mucho en las actividades de izquierda francesa, socialistas. Claude Chabrol a la René eran amigos suyos, íntimos. Entonces aquí... ai vestuari per due film Alain René Providence 1976 e Claude Chabrol 1975 Les Innocents au Mansal qui le películas Max e Le ferrailleurs de Claude Sauté 1971 Un flic Avec Jean-Paul Belmondo, non, avec euh, pardon, Alain Delon, une fois Catherine Deneuve, 1972, pour Jean-Pierre Melville. Et puis Jean-Paul Belmondo, 1974. 75, Les Innocents en la salle. Une anglaise romantique de Joseph Losey. 1975. Providence, un, un film fantastico di Alain René, eh, è l'unico film americano di Alain René. Un film formidabile, con i vestuarios di da por, por Yves Saint Laurent. Muy extraño, India Song, di Marguerite Duras. Otra mujer de izquierda, di un círculo de izquierda socialista en París, en estos años. Y luego un film minore, Bloodline, de Terence Young, uh, absolutamente horrible. Uh, en, esto, en este caso, bueno, me parece che sia muy cercano a la caída. <laughs> bueno, de, detrás de, de Bloodline, uh, Alain, uh, Yves Saint Laurent. ...interrumpió su producción cinematográfica... ...pero... ...pero... Estos, ...estos son algunos de los trajes... ...de las mujeres... De, de, ...de los vestuarios... ...de las mujeres... ...en las películas... ...pero... ...ha producido... ...algunos espectáculos de teatro... ...Yves Saint Laurent... ...sobre todo... ...sobre todo espectáculos... ...de Jean Cocteau... Producidos in un teatro particolare di París. E, por ejemplo, Charmanteur, 1980, L'Aigle à deux Têtes, 1978. Questo tracco è dell'anno 1980 e è uh, curioso perché uh, è un. un uh, Vestito, hecho por una, por la temporada eh, primavera-verano 1980, però, tutto lo che hay sobre el vestito es un poema de Jean Cocteau. del 1920 che si chiama Batterie Batterie 1920. E la frase completa seria Sol mio. Je suis noir dedans, soy nero dentro, e rose dehors. E rosa uh, fuori. Fa la metamorfose. Hace la metamorfosi Y el, el vestido se llama Evening Ensemble in Tribute to Jean Cocteau. Jean Cocteau era un mito por, por, por Yves Saint Laurent. Por Yves Saint -Laurent. Y, un mito por la calidad de la poesía de Jean Cocteau y por la vida personal, individual, decimos. ¿Por qué? Jean Cocteau hizo un problema con la droga con el eh, E y eh, escribió este libro Opium Journal d'une desintoxicación, diario de una desintoxicación Bueno, como ustedes ven, y estos son los dibujos que hay dentro del libro, y uh, la, primera, la primera edición uh, publicada por el, hospital, por el hospital. Bueno, ustedes pueden ver que la escritura del libro es la misma del Opium Parfum de Yves Saint Laurent. Memoria del del hecho que que Sandorán mismo ha tenido un problema muy serio con, con la droga, hospitalizado durante seis meses. Otra relación con bueno, otras relaciones con, con el arte y la cultura. Bueno ha, ha producido trajes y vestidos por Diaghilev y, y otros balletes. y y además por algunos artistas rock, el primer concierto de Johnny Hallyday y el primer concierto de su mujer Sylvie Vartan en París al Olympia. Entonces una persona y sandora muy curiosa, muy extraña. Um, pero otra relación con la cultura es el castillo Chateau Gabriel que uh, Yves Saint-Laurent y uh, Pierre Berger compraron en el, uh, el año 83, en el sur de la, de la Francia. Bueno, este castillo restaurado tiene 23 uh, habitaciones y cada habitación tiene como Título, una frase de la Recherche de Marcel Proust. Entonces, y, y, y cada habitación es decorada, está decorada con objetos describidos en la Recherche. Sobre todo los episodios de Germant y otros. Aquí un pequeño Goya donde se habla en, en la Recherche. Entonces, cerramos con las banalidades más generales y, eh, y seguimos con una otra banalidad. Es decir, que hay una relación... Ah, bueno, bueno, otro, otros uh, ejemplos de, 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 de la cultura, eh, del amor por la cultura de Yves Saint Laurent. Este, este vestido Shakespeare inspirado a Millet... Eh, la, la tempesta di Shakespeare e Hans Holbein 1997. Bueno, molto più interessante è eventualmente descrivere la ispirazione estetica diretta la moda commerciale di Yves Saint Laurent, ispirazione che llega de las obras de arte contemporánea esta vez. Pero esto también es una cosa muy banal. Por ejemplo, ya lo, lo hizo el mismo Pierre Berger y Yves Saint Laurent, porque en, la, en una exposición del 2004 en París, uh, esta foto... Uh, viene de la, de, 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 de la traducción, decimos, de la exposición en La Coruña 2008, entonces uh, hace tres años. Bueno, se llamaba Yves Saint Laurent Dialogue avec l'art y hablaba de las, de las relaciones que hay entre lo, los trajes y los vestidos de Yves Saint Laurent y la, la cultura artística estética de nuestro de, de su siglo pasado de su siglo bueno y podemos ver que empezando con el 1965 efectivamente eh, la inspiración de Yves Saint Laurent eh, deriva a veces deriva de, de, del arte. Por ejemplo, aquí la colección 1965 es un homenaje a Mondrian y se ve muy bien el hábito y la relación con, con un cuadro muy parecido. La colección es inspirada, es decir, que un hábito toma la citación de un cuadro, efectivamente, en manera directa, y luego hay otras variantes que pertenecen al, al mismo Yves Saint Laurent. Entonces, hay una situación como punto de ida, de salida, y luego hay las variaciones personales. Yves Saint Laurent es Piet Mondrian en este momento. Se transforma en Piet Mondrian. Serge Polyakov, artista menos conocido de Piet Mondrian, un, un, abstract, un artista abstracto del mismo periodo, más o menos, en el mismo año. El año siguiente, 1966, hay la colección con un homenaje al pop artista. Tom Wesselman y al parte y al parte integralmente. Aquí vemos muy bien el dibujo, el vestido y eh, el, la inspiración, la proveniencia, decimos, de la inspiración. ¿no? Bueno, Tom Wesselman, más o menos del, del, del mismo género. Aquí el Besselman, claro, con las bocas, pero el beselman que ya es un traductor de Manrey. Entonces, una cultura de la transformación de algunos detalles artísticos. No hay solo la citación directa, sino el principio de la transformación. vedremo al final di questa piccola ponencia che entiendo decir e qual è la importanza di de questo detalle. Il Pop Art, il Pop Art 66, Los Corazones che sono di Jim Dine, e eh, questo è es il ritratto fatto por el Andy Warhol a Yves Saint Laurent poco più tardi. Eh, año 76, 7 algo parecido cuando, cuando el Warhol que le gustaba mucho el dinero y entonces buscaba la gente con dinero para hacer retratos como el Giorgio Armani mira, otro, otra personalidad de la moda de este periodo bueno, este es el retrato hecho por uh, por uh, Andy Warhol. Warhol siempre dijo que su pasión no era por la venalidad, por razones de venalidad, porque el precio era siempre lo mismo, 15 mil dólares, siempre lo mismo, por todos, por los pobres también pero no vemos ningún retrato de pobres en la colección de, de Andy Warhol de retratos, exposición de París de hace dos años. Bueno, 1970, clarísima la, la, la referencia entre este hábito y el Violon d'Ingres de Manrey. 79, otra pasión, Pablo Picasso y el cubismo. Aquí vemos la serie de Arlequinos y los cuadros de Arlequín, de Pablo Picasso. Pablo Picasso una vez más, el tema de la guitarra. Pero aquí hay también los pájaros de Braque. Es una mezcla entre... Entre Picasso e Braque, e questo es Picasso, Pablo Picasso. Una vez más, Pablo Picasso. nel año 1980 pasamos al Matisse Otra Pasión, de, de, de Yves Saint Laurent, con los cuadros de referencia. Directa o indiretta al sistema de los colores. Animatis una vez más. 88. Omaggio a Van Gogh. A Van Gogh. In este caso l'operazione è un poco más difficile, difficile, difficile perché mm, effettivamente. Dos son los cuadros con una relación directa, Iris y Girasol, muy famosos como, como, como cuadros. Y hay aquí una transformación uh, sutil, porque no hay comillas en este caso, no es una citación perfecta, es una verdadera transformación. Por ejemplo, por ejemplo no, nunca se puede decir, se podría decir que los cuadros de, de Van Gogh son, sean uh, alegres. No hay alegría en los cuadros de, de, de Van Gogh. Tampoco eh, en los bodegones. Aquí se transforman en alegres y en decoración. Entonces, como veremos al final. Effettivamente la operazione è, è, è subtil, non è banale. Non è banale. Maves van Gogh. Georges Braque, 88. La ripetizione dei losparos. Siempre los pájaros. Y el, el tenía un cuadro con pájaros de Braque. Los pájaros. Otra vez homenaje a George Braque. Y la operación se queda la misma. ¿eh? Siempre tomar algunos detalles y traducir el detalle que es en dos dimensiones en los artistas elegidos por, por Yves Laurent Es decir, en el abstractismo empezamos a perder la dimensión de la profundidad del cuadro, la perspectiva, y los artistas empiezan a transformar el espacio, eh, pintórico en espacio a dos dimensiones. Ahora, eh, pero pero siempre hay u, un espesor dentro de, de la transformación bidimensional de los artistas. Por ejemplo, en el Mondrian hay la traza de, de la mano. Se ve la pintura en Mondrian ¿eh? cuando por ejemplo, el caso de Mondrian eh, es increíble porque nosotros vemos fotografías, re, reproducciones, y siempre parece que el Mondrian es un artista plato. No es verdad. Se ve muy bien la pintura, el espesor de la superficie pintada. Cuando eh, Yves Saint Laurent toma el Mondrian, eh, brac o picasso que tienen un espesor hace una transformación porque todo es más plato porque es reproducido pero del otro lado recupera la tercera dimensión porque el hábito tiene que, eh, tiene que ser el contenedor de un cuerpo tres dimensiones entonces lo que aquí está transformado en uh, bidimensión aparentemente pura en relación con el original, ¿eh? se transforma una vez más en uh, tercera dimensión, porque está en un uh, vestido que tiene que contener un cuerpo humano. George Brack, una vez más. Esto es uh, vestido por matrimonio. <laughs> Curioso, porque. Pierre Bonnard, mismo año 1988. Esta vez vemos que no toma casi nada del cuadro original, sino el sistema cromático más abstracto, entonces. Más abstracto, porque aquí tenemos todavía una idea de perspectiva, una profundidad. Pero eh, el libro San Rorán toma el sistema cromático que se transforma en tercera dimensión porque el, el vestido tiene que, que, que ser un contenedor por una verdadera mujer. Vasarelli, este punto de interrogación porque no soy seguro que la cita sea propiamente de Vasarelli, me parece. Si no es uh, Barzarelli, sigue siendo Alberts de uh, formas, uh, Optical Art. ¿Eh? Albers se puede ser. Si, si no, Jim Dine con los corazones. Que el, ya hemos visto que en el 1966, colección Pop Art, a, había, ya había los corazones con este estilo aprofundiza uh, la idea de Dain, de los corazones y otras obras de Dain como, como este libro eh, pequeño libro es un libro de de uh, Yves Saint Laurent publicado en uh, en mil uh, ejemplares donde hay solo Uh, Se dicen los augurios uh, de Navidad, felicitaciones, felicitaciones de Navidad, un uh, cumpleaños, <laughs> y así siguiendo, a los amigos. Y uh, este es un cuadro de Jim Dine. Bueno, ahora tratamos de ver un, de una manera más precisa lo que puede hacer un semiólogo. ¿Por qué? Hemos dicho que uh, buscar las, las citaciones, las citas, es muy banal, muy fácil. Y, y sobre todo es el, es el Yves Saint Laurent, el primero que, que dice, que dice explícitamente la proveniencia de la inspiración, homenaje a alguien ¿Qué puede hacer uh, el semiólogo? Bueno, analizar un poco mejor el mecanismo mm, de transformación de la cita y comprender uh, los sentidos eventuales, si hay sentidos que pueden derivar no de la cita en sí misma, sino del trabajo de transformación. Hay algo más que no la, la citación. Bueno, en efecto, podemos decir que podemos partir de, de, de la idea, eh, ¿qué quiere decir citación? Cita, ¿Se dice citación sí, o cita? Cito. Cita, solo cita. Cito. Bueno, en italiano es citación que... Es, rende más la idea però trasforma la cita eh, deriva del latino citare e citare quiere decir la convocación de alguien soprattutto in un tribunale soprattutto sino in un testo convocazione llamo a alguien como uh, autorità è una autorità. Una vez non aveva problema in questa convocazione, era bastante dire, uh, come dice Aristóteles, e dire algo di Aristóteles, sin nessuna precisione, al limite, sin nessuna precisione. A partire dal siglo XVIII, uh, Por las uh, citas uh, literarias hay un obbligo, las comillas. Las comillas. ¿Por qué eso? Las comillas fueron inventadas por uh, un señor francés que se llama Guillemet, un tipógrafo francés. Guillemet. Y en francés, comillas se dice Guillemet. Uh, bueno, ¿por qué? Porque nace el derecho de autor. Entonces, es necesario el signo, es necesario el signo que hay una cita. Si no, tenemos que pagar los derechos como el plagio, el furto, el robo. El robo de, de argumentos, ideas de, de, de alguien. Eh, repito. La cita es una convocación de una autoridad. En este sentido, hace parte de un fenómeno muy complejo en la cultura occidental, sobre todo, que es el fenómeno que en semiótica o en crítica literaria se llama de, de la intertextualidad. Hay algunas maneras de definir la intertextualidad. Por ejemplo, Humberto Eco dice que eh, cada texto tiene relaciones con otros textos, porque la cultura es un conjunto uh, unitario y cada texto tiene relaciones con, con, con los otros, y entonces pone. Un, siempre pone un problema de convocación de otras cosas que no hay la invención pura decimos sino la, sino la invención a través de la convocación de otros textos que hacen parte de una cultura pero, pero esta, esta idea de intertextualidad que Eco llama enciclopedia la enciclopedia es el le decimos la metáfora vivente de la unidad de un saber, de una cultura. Y el análisis de las relaciones que en un texto preciso hay con otros textos hace parte de la competencia de, del lector. Hay una competencia del lector que puede ser capaz de ver las relaciones directamente o de entender algunas relaciones sin verlas con precisión un otro autor de, un crítico literario muy famoso que se llama Gerard Genet <coughs> dijo que que la intertextualidad es un fenómeno un poco más sutil es el diálogo voluntario que un texto hace con otros textos es un diálogo explícito Es decir, que un texto puede llamar a otros textos amigos en maneras distintas para trabajar con ellos distintamente. Por ejemplo, la citación, la cita explícita, integral, es una convocación, uh, uh, decimos, uh, erudita. Si no puede puede llegar una alusión, es decir, hacer comprender que hay una relación con alguien. Si no, puedo esconder una relación. ¿Eh? Por ejemplo, Joyce aparentemente uh, escribe Ulises y podemos decir que hay una cita de, de la Odisea. Pe sí, pero no es una cita. Ha citazioni nel lavoro di Joyce? Sì, sí, molto difficile sta scoprire perché il linguaggio è molto difficile. E vedere anagrammi eh, del greco, anagrammi della traduzione inglese de, della de Odissea, è molto, molto difficile e la, la cita è es ascondita completamente. È un trucco eh, molto difficile a vedere. En otras palabras, la, la, la cita como intersexualidad, eh, sobre todo, es una traducción. Empezamos a utilizar esta palabra y en la última ponencia, lo saben, hablará de todo eso. Es una traducción. ¿Por qué? Porque. Cuando tomo un texto, decimos un texto 1, un texto original, un texto 1, dentro mi texto 2, no es lo mismo. El texto no se queda lo mismo, no se queda igual. igual. La, el caso más brillante de discusión de este tema es el Borges. La traducción del Cervantes hecha por uh, Pierre Menard es, pa, apar, parece igual palabra detrás de la siguiente, pero el hecho de, de, de la firma Pierre Menard transforma la situación aparentemente igual, aparentemente igual. El Quijote de Pierre Menard no es lo mismo del Cervantes. Las palabras son iguales, pero el texto no es igual. Hay una transformación, hay una transmutación. Entonces queda igual. Bueno, podemos hablar de, de traducción uh, tranquilamente. Bueno, un autor de semiótica muy conocido que se llama Roman Jacobson. Ah, uh, bueno, dijo que hay efectivamente tres Grandi tipi di traduzione, la interlingüística, del all'italiano, del castellano all'italiano, dell'italiano all'ispaniano, all <laughs> la traduzione, decimos, normal. Luego hay una traduzione infralingüística, es decir, un pasaje entre un livello Más o menos alto del mismo idioma, de la lengua. Por ejemplo, a veces uh, uh, el médico tiene que traducir las palabras que dice por uh, la maladía que encuentra en un, en un cliente y, y tiene que traducirla, traducir las palabras técnicas en palabras normales para. Hacerse eh, comprender mejor. Y luego hay una traducción muy importante por nosotros eh, por este caso. La traducción que llamamos intersemiótica. Es decir, una traducción entre piezas distintas de materia artística, decimos. Por ejemplo, no sé. Uh, uh, la traduzione cinematografica, comillas, del de, de Viejo e il Mar di Hemingway, con Spencer Tracy. È una traduzione, effettivamente. Se perché no? In questo no? eh, caso, la traduzione di Van Gogh da un quadro a un traje. Entonces podemos hablar de traducción intersemiótica. Es el caso actual, precisamente el caso de, de Yves Saint Laurent. Con, pero este caso pone dos problemas interesantes. Primera pregunta: ¿hay comillas? dentro de una operación de traducción intersemiótica de este tipo, porque entre dos piezas visuales, que ha, claro, no hay comillas, no hay comillas o oh, hay comillas. Puede ser que hay comillas, no son la, las comillas inventadas por el señor Guilleme, pero hay comillas. Por ejemplo, una manera de De eh, poner comillas, es poner en, eh, relieve, en, relieve, en relieve un oggetto visual. Poner in relieve, per esempio tomamos il caso de Besselman. Bueno, il relieve consiste nel hecho Que la parte figurativa dibujada aquí, efectivamente es muy anormal en un vestido, muy anormal. Entonces es puesta en relieve, clarísimo, y parece eh, adelantarse del vestido mismo. Construye una evidencia. Hay una evidencia construida por el artista, el artista Yves saint -Dorain. Y se ve muy bien del dibujo. Ustedes pueden, pueden ver que el proyecto, el dibujo, el proyecto, efectivamente pone en relieve, en evidencia, el hecho de tomar una imagen que llega de fuera y el vestido casi es uh, un nuevo soporte, un nuevo soporte por una figura, por la figura. Entonces, de un punto de vista formal, hay la evidencia, la, la, se pone en relieve la figura formalmente pero del otro lado hay una operación de contenido también porque se dice que esta evidencia tiene una importancia fundamental es una novedad tiene una importancia la cita tiene una importancia fundamental entonces del punto de vista formal relieve y evidencia y del punto de vista de contenido importancia importancia y por ejemplo, del punto de vista del relieve, hay un relieve cromático, cromático, porque los colores cambian. Hay un relieve topológico, porque cambian las líneas del, del vestido, de la estofa, del, del tejido. Cambia. Cambia la natura del tejido mismo. Y, e idéntico, las figuras, porque cambian las figuras también que están dentro de la, de, de la imagen. Cambia, eh, en otras palabras, el sentido de, de la superficie del vestido y, eh, y del volumen del cuerpo. Cambia todo. Es una novedad. Muy importante, absoluta. Segunda pregunta. Uh, el elemento que el Laurent toma implica un análisis de los rasgos estilísticos de Wesselmann. Toma un rasgo, ¿eh? pero uh, no es más uh, lo mismo. Se transforma en la operación. ¿no? de Yves Saint Laurent, que construye lo que podemos llamar un estilo subjeto. Tenemos un estilo objeto fruto de una análisis semiótica, ¿por qué no? Yves Saint Laurent lo, eh, lo estoy transformando en un semiólogo, ¿por qué no? La semiótica no es una disciplina demasiado difícil por nosotros, porque tenemos un jargón uh, para decir las cosas, pero la gente hace semiótica... Eh, casi todos lo, los días. Eh, mañana hay lluvia. Estoy interpretando los signos de la atmósfera. Estoy haciendo semiótica. Por ejemplo. Eh, bueno, y San Lorán en una manera más compleja más, eh, pero, pero eficaz. Pero eficaz. Transformación de un paradigma estético que pertenece al Tom Wesselman, en un estilo sujeto, el sujeto es Yves Saint Laurent. En historia del arte eh, ha ocurrido muchas veces una cosa parecida. Por ejemplo, estamos en España, hay un ejemplo fantástico, el Picasso que hace las meninas de Velázquez. 86 variantes de las meninas de Velázquez. 12 integrales y, y luego los otros son detalles. Las meninas es analizada y transformada por el, por el Picasso en análisis del estilo original de Velázquez, transformada de los tratos, los, los rasgos de, de, de Picasso son transformados en, en estilo sujeto, traducido, traducido por el, el Picasso mismo, estilo del sujeto. Bueno, muchas veces, uh, por ejemplo, puede el artista, el, nuestro, nuestro Yves saint Laurent, Puede hacer transformaciones. El Van Gogh se transforma en decorativo, en decorativo de, eh, de trágico. El Van Gogh es típico en este sentido. El, bon, el Bonnard no es figurativo, se transforma en abstracto. El sistema de Bonnard, eh, bueno, el Yves Saint Laurent toma de Bonnard los colores algunas algunos detalles formales, detalles, no, no la imagen integral de, del bodegón, ¿no? no se ve un bodegón en el vestido, y transforma todo eh, en algo completamente abstracto. El Picasso, el Braque, ya hemos comentado que mm, pierden la dimensión de superficie, de, del, de los cuadros y toman la tercera dimensión, antes la segunda dimensión y luego per, pierden, perden, per, pierden eh, el espesor, todo en segunda dimensión. Y luego tercera dimensión, ¿no? porque eh, el vestido es un contenedor de un cuerpo. En este sentido podemos, podemos decir que il paradigma estetico, come lo ha chiamato di um, salida è una un'analisi un figurativo del dell'autore eh, de elicito. Es masculino análisis. De este análisis figurativo, el, el analista, el semiólogo Yves Saint Laurent, toma algunos elementos totalmente abstractos. Por ejemplo, podemos decir que de Mondrian toma la Mondrianidad. Entonces, no. Il verdadero quadro, sino la mondrianidad, la picacidad, la braquidad, algo parecido. Y el sistema di traduzione funziona perché, marcia perché, il paradigma estético se transforma de figurativo en lo que podríamos llamar figural, algo de más abstracto que. no la figuratividad verdadera bodegón bodegón es figurativo uh, frutos sobre una mesa el bonar no es abstracto no quiere decir nada de un punto de vista de objetos uh, del mundo concreto material entonces un sistema uh, de figuralidad se puede decir que el análisis de Yves Saint-Laurent empieza, um, empieza analizando la existencia de una isografía, es decir, una, una manera constante de producir un estilo. Es una isografía, una coherencia, form coherencia formal al interior de la obra de un autor. Pero lo transforma en otro tipo de coherencia que llamaremos figural, más abstracta. No se, no se trata más de, de ver un bodegón, una mujer, uh, liebros, libros, uh, otras cosas, sino de ver el sistema uh, visivo más abstracto que hay sotto, sotto la apariencia figurativa de un autor. Y luego, y luego, transforma esta figuralidad en un nuevo estilo que es el suyo, el suyo de Yves Saint Laurent. Una nueva figuratividad. Porque el estilo de los trajes es figurativo. Se ve que estos son trajes. Por ejemplo, en un periodo, en un período de, de, de pintura naturalística al final del siglo... Uh, All'inizio del Siglo XIX, per esempio, l'imperatore Napoleone III disse, uh, l'èvame questo quadro di Constable, eh, perché um, ha dato un colpo di spada e rompì il quadro di Constable perché non poteva... No po No podía reconocer la existencia de, de, de un paisaje eh, de, de, todo, todo de color verde, por ejemplo. No podía reconocer la existencia de, de un paisaje. ¿eh? No se podía hacer. Bueno, bueno. hoy eh, podemos decir que la eh, bueno en, en aquella época una cosa verde como un paisaje de constable. Podría ser un vestido de la, de la mujer del emperador, tranquilamente. Tranquilamente, podría ser algo parecido. Hoy también, este puede, puede ser un dibujo normal, normal por un tejido, normalísimo por un tejido. Hay un cambio de lo que es normal en un, un medio ambiente, decimos. En este sentido, eh, entonces, eh, Yves Saint-Laurent hace algo de muy importante desde el, punto de vista, desde el punto de vista artístico, porque hace una forma de legitimación de su propio estilo a través de los estilos de otros autores. Entonces, el sentido verdadero de las operaciones artísticas de Yves Saint Laurent no es la erudición, no es la banalidad de mostrar que es capaz de, 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 de citar a un Mondrian, un Picasso, un Braque. No, 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 no. Legitima su propia operación de transformación del vestuario, del vestuario. Entonces, el Yves Saint Laurent no es un autor ecléctico que toma una cosa de aquí y otra de allá y, y hace una suma ecléctica de, de, de algo. No, es una transformación eh, legitimante, es una transformación de la multiplicidad de las fuentes de inspiración. En este sentido, y esta es la conclusión, disculpen la autocita en este caso, considero a eh, Saint-Laurent como uh, puede ser el primer autor neobarroco del siglo XX, el primer verdadero autor neobarroco, en el sentido que no es más ecléctico, es un transformador de la multiplicidad. La multiplicidad que se transforma en uno a través de una muy compleja actividad transformativa. No, 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 sé, no sé la costumbre de la casa. No sé la costumbre de la casa si hay debates o. Algo, pero bueno, muchísimas gracias. Eh, me quedo con el pendrive porque es el, que, el mismo que utilizaré el último día, así <laughs> es exactamente el mismo. Eh, pero antes de darle la palabra, eh, legitimar eh, también eh, el título excelente de este círculo que se llama Alta costura, alta cultura. Creo que con la primera conferencia inaugural se justifica este aparente juego que Iñaki se reía al principio, pero alta costura y alta cultura creo que ha estado es un modo de eh, converger, dialogar y transformarse el, la aguja en altísima cultura. Gracias. Eh, gracias a ustedes por asistir y bueno, y gracias a Mafre por acogernos y dejarnos esta maravillosa exposición. Y gracias a Iñaki González Casanovas y a Leticia. Y, y bueno, hasta mañana que eh, estará Gerard Mazalobo, al que saludo, que está con nosotros, que nos hablará de cuestión de estilo de San Orán. Muchas gracias y hasta mañana.